I'm going to break the wheel. A girl is Arya Stark of Winterfell, and I'm going home. Tenemos nuevas imágenes que la HBO nos regala en su nuevo promo. Abrimos con el muro y los cuervos volando para después ver a Drogon, los Dothraki y los Inmaculados al parecer llegando a Winterfell. Y lo espectacular en esta secuencia es ver a Arya, la cara de sorpresa, porque en el fondo podemos ver a los norteños espantados de ver esa visión. Y luego la sonrisa de Arya, porque sabemos que Arya es admiradora de Visenya. Entonces para ella debe ser el sueño de su vida poder ver a los dragones. Es una cosa de la que me gustaría ver que Daenerys, para acercarse a Arya, la suba a volar con ella en Drogon. Esta escena de Drogon y Daenerys, no sé si es nueva la escena o fue, ustedes díganme, o fue en la temporada pasada. Si no es nueva, pónganlo en los comentarios, porque no recuerdo. Hasta me puse a revisar la secuencia, toda la secuencia de la muerte de Viserion, y no recuerdo que se haya visto una escena de Drogon de esa manera de frente. Pero no sé, de Jon pues me entra la duda si fue de la temporada pasada o no. Viendo estas imágenes, creo que nos puede confirmar que la mayoría de imágenes quizás solo es del primer capítulo, lo que veremos en el primer capítulo. Y eso es muy interesante, porque están haciendo casi casi como en Avengers, que supuestamente solo lo que estamos viendo en los trailers solo son los primeros 15 minutos de la película. Entonces, sí, dentro de unas horas tendremos por los Oscars el trailer, o quizá el miércoles, porque la vez pasada los trailers los liberaron como que días miércoles, recuerdo, o ya de plano se esperarán hasta el primero de marzo, no sé. Dentro del primero al 5 de marzo, o puede que en unas horas salga Emilia Clarke y nos lance en el tráiler. Así que esperemos a ver dentro de unas horas. Es algo emocionante saber que ya vamos a tener el tráiler y qué buenas escenas estamos viendo. Pero díganme, ¿qué sienten que ya está a punto el tráiler de salir? Comenta todas tus ideas. Cuídate mucho. Bye, gone.